Hace unas semanas perdí mi cámara. Hice un vídeo contando la historia entera prácticamente. Y este vídeo despertó más interés de lo que esperaba. La gente parece ser que quería saber cuál es la cámara que me he comprado y seguramente voy a decepcionar a muchos, voy a sorprender a muchos, pero hago este vídeo más que nada para contaros cómo yo veo las cosas. Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinov y este vídeo va a ser una gran sorpresa, o sea, el contenido es una gran sorpresa porque en el vídeo anterior os estaba contando lo que me ha pasado con mi querida 5D Mark III que ha llegado su tiempo, ha muerto, ha cumplido con su trabajo en realidad. De hecho, ha funcionado más de lo esperado. Y antes de ir al grano de este vídeo, quería comentar algunos de los comentarios. Muchas personas me dijeron: Julián, ¿cómo es que trabajas con una cámara en la que tienes tantos fallos? O sea, una esquina está rota, un botón está estropeado, la tarjeta de memoria no sé qué, no sé cuál. Y esto me llamó mucho la atención y es como, quiero hacer como una introducción a este vídeo, porque es importante que entendáis esto, chicos. Aquí está la otra cámara, luego os la enseñaré. Pero una cosa que a la gente le cuesta entender a veces es que por mucho que quieras este objeto, por mucho que le tengas cariño, hay que entender algo muy importante y es que eso es una herramienta para trabajar, lo que significa que es el medio que te ayuda a conseguir un objetivo superior. O sea, tener la cámara no es el objetivo. El objetivo es cumplir con tu objetivo, o sea, realizar tus ideas o tus trabajos utilizando una herramienta que puede ser esta cámara o cualquier otra. Entonces, como nosotros nos gastamos mucha pasta en estas cámaras, pues lógicamente les tenemos muchísimo cariño y hasta alguien me preguntó: oye, ¿y le haces mantenimiento regularmente? Y yo dije: sí, cuando se le descarga la batería la vuelvo a cargar. Ese es el mantenimiento que yo hago porque no me puedo permitir hacer más mantenimiento. Simplemente porque yo tengo que trabajar. Esta cámara la he estado utilizando prácticamente a nivel diario y no os podéis imaginar los retos por los que he pasado yo como una persona creativa, como los retos por los que ha pasado esta cámara como propiedad de una persona creativa y que trabaja con fotografía y vídeo. Entonces, simplemente deciros que entiendo el cariño que le tenéis a vuestras cámaras y entiendo que una cámara es algo caro porque yo tampoco me puedo permitir comprarme un montón de cámaras o la mejor cámara del mundo, pero y de esto trata este vídeo, ¿no? Explicaros cómo he llegado a la conclusión a la que he llegado y cómo he decidido comprar la cámara que he comprado, pero hay que empezar por ahí. O sea, no vas a entender el resto del vídeo si tú no entiendes esto, que lo que tengo en mis manos es una herramienta que da igual si se rompe, lo importante es conseguir el trabajo bien hecho. Si no estás de acuerdo con esto, cierra el vídeo porque el resto te va a decepcionar cada vez más y más y más. ¿Ok? Ahora, dejamos este cadáver en su lugar y vamos a seguir con lo importante. Cuando volví a casa, saqué todas esas cosas de la mochila, me puse a pensar, a reflexionar. ¿Qué hago? O sea, ¿reparo esta cámara o no? Eso fue lo primero. Como os conté en el vídeo anterior, decidí que no merece la pena simplemente porque, y aún así, muchos comentaron en el vídeo anterior, oye, ¿por qué no la arreglas? O lo que sea. Os comenté que no merece la pena. No porque es tan caro arreglarla, sino porque, aparte de ser caro, puede que al día siguiente se estropee otra cosa. Y ya me veo limitado, veo demasiado riesgo con esta cámara. Es por eso que decidí no utilizarla y no repararla. Ahora, ¿qué haré con ella? Todavía no lo sé, porque el otro día pensaba que simplemente la voy a tener de decoración. Pero en base a los comentarios que he recibido, algunas cosillas han empezado a desarrollarse en mi mente como ideas, así que ya veremos en el futuro. Pero básicamente, me puse a reflexionar, me puse a investigar. De la misma forma que tú te pones delante de YouTube y te pones a ver vídeos, a escuchar sobre cámaras, sobre objetivos, entiende que yo soy una persona normal y corriente. O sea, yo hago exactamente lo mismo. ¿No te crees que yo tengo un rincón escondido de todo el mundo de donde yo consumo información privilegiada? No, todo es exactamente igual. Yo me meto a ver vídeos.
saco mi libreta y empiezo a escribir ciertos beneficios, ciertos pros y contras de los modelos que me han gustado, ¿no? Entonces, estaba comparando prácticamente cuatro modelos de cámaras. En primer lugar, deciros que todos son Canon. Y muchos, o sea, la gran mayoría de los comentarios contenían cosas de tipo, por fin te vas a pasar a Sony, o a Fuji, o a Nikon. No es que estas cámaras no me gusten, pero hay varios motivos principales por los cuales del momento no tengo planeado hacer este tipo de cambio. El motivo número uno es que necesito dos cámaras para grabar ciertos vídeos para un cliente que es un cliente que me da muchísima estabilidad económica. Eso significa que todos los meses yo recibo un dinero de él y eso es todos los meses, por lo cual no puedo jugármela con experimentos. Por otro lado, el color Canon. El color Canon es impresionante. De hecho, la mayoría de la gente que utiliza Canon, o sea, que usan las cámaras Canon de forma profesional, te van a decir una cosa. El color Canon. No hay mucho más. O sea, las cámaras Canon están bastante mal en cuanto a un montón de cosas. Pero, curiosamente, simplemente por el color, muchísima gente está enamorada de estas cámaras. Las únicas cámaras... La única marca, aparte de Canon, que me impresiona con sus colores y que hasta un cierto punto puedo decir que son mejores, es Fujifilm. Desde luego que Fujifilm tienen unos colores impresionantes que merecen la pena ser investigados, disfrutados y utilizados. Ahora, el problema es que estamos hablando de mirrorless y yo, para mis trabajos, no puedo, llámalo como quieras, pero tiene que ser mecánico, tiene que ser algo sobre lo que yo puedo tener el control máximo y lo tengo que entender. Llámame tonto si quieres, pero yo tengo que entenderlo, tengo que conocerlo y tiene que ser a mi forma. Si no, no me siento seguro. No es mi forma de trabajar. Simplemente no es para mí. Del momento, por lo menos, hace un año estaba pensando exactamente lo mismo. Hace dos años estaba pensando exactamente lo mismo. Y esto lo podéis ver en los vídeos que he subido en este canal. Entonces, muchos dijeron, uy, ahora vas a ser infiel a lo que tú mismo has dicho, de que no te ibas a pasar a mirrorless. No, yo tengo, bueno, no me voy a levantar ahora, pero ahí tengo la Fujifilm X100F, que es una cámara impresionante y es mirrorless, pero no para este tipo de trabajos. O sea, hay que entender esto, no para este tipo de trabajos. Entonces, cuatro modelos. 5D Mark IV. 5D Mark III. O sea, comprar la misma. 6D Mark II. Y Canon EOS 80D. Os voy a comentar cuáles son las cámaras que he descartado y el por qué. En primer lugar, descarté comprar la misma, la Canon EOS 5D Mark III. ¿Por qué? Porque la cámara está bien, pero ahora mismo tengo otras necesidades más enfocadas al tema de vídeo, por lo cual sí necesito una pantalla abatible, ¿no? Y esto es súper importante. Por otro lado, la 5D Mark III es una cámara fantástica, pero tiene sus limitaciones que las otras tres no las tienen. Como por ejemplo, no puedo grabar a Full HD a 100 frames, perdón, a 50 frames por segundo. Y esto para mí es importante también, por lo cual, descartada. Siguiente cámara, 5D Mark IV. Esta cámara cuando salió era cara. En base a lo que hacía, era cara. Ahora, después de un tiempo, el precio ha bajado. O sea, la cantidad de dinero que tienes que pagar ha bajado. Pero a mí me parece aún más cara. ¿Por qué? Pues porque ahora hay cámaras más nuevas que hacen mucho más. Por lo cual, si antes era cara, ahora, aunque haya bajado el precio, es más cara. Esto es un poco raro, pero creo que lo vas a entender. Entonces nos quedamos con dos cámaras épicas. La Canon EOS 80D, que es un complemento perfecto a mi Canon EOS 70D, porque son casi iguales, excepto que la 80D tiene ciertos beneficios. Eso es lo primero que pensé. Luego me puse a investigar sobre la 6D Mark II, una cámara impresionante también, que aparte de ser full frame, tiene la pantalla abatible, pantalla táctil, algo que a mí no me interesa tanto, pero bueno, tiene pantalla táctil. Sí graba a 50 frames en Full HD, pero ahí empiezan las diferencias. La 6D Mark II tiene una estabilización digital del sensor. Eso es prácticamente como los móviles antiguos. Quiero decir, ahora los más nuevos tienen un estabilizador
mecánico en el objetivo y los antiguos tienen simplemente estabilización digital. Esto no tiene mucho sentido. Canon hacen esto. No sé por qué. Me da igual. Pero es que la 6D, la primera, ha sido una cámara fantástica, bien hecha, pero a propósito recortada. Como por ejemplo, la velocidad de obturación máxima no es un 8000avo, como por ejemplo en la Canon EOS 10D, que igual tiene 15 años esta cámara, o 20, yo qué sé. Pero la 6D tiene un 4000avo de obturación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que si tú quieres hacer una foto con f1.4 y hace sol fuera, no puedes hacer la foto en 1.4, a no ser que, bueno, no vamos a entrar en detalles de filtros de densidad neutra, yo de esto no uso, no tengo el tiempo de meter esfuerzos en estas cosas porque mi trabajo no me lo permite. O sea, mi actividad profesional, mis actividades profesionales no me permiten estas pijadas, invertir este tiempo en trabajar de esta forma. Simplemente no es aplicable en mi forma de trabajar. Por lo cual, esta cámara es full frame, genial. Esto es muy buen punto para la fotografía, pero hasta ahí, porque para vídeo tiene cositas guay, pero tiene otras que le faltan. Ok, ¿qué pasa? Pues que no tiene salida para audio. Tiene entrada para micrófono, pero no tiene salida para cascos, como la que sí tenía la Canon EOS 5D Mark III. Aparte de tener la entrada de audio, donde entra el cable del micrófono, tenía salida de audio donde tú conectas unos cascos cuando grabas vídeo para poder controlar manualmente el volumen, ¿no? Pues esto me echó para atrás. Precio aproximadamente 2.000 euros. Del cuerpo. Os dejo enlaces abajo donde podéis ver las mejores ofertas que he encontrado. Aproximadamente 2.000 euros, igual un poquito para abajo, igual un poquito para arriba, depende de donde estés mirando. Vamos a ir a la 80D. La 80D tiene un procesador buenísimo, tiene un sensor muy bueno, no es full frame, pero tiene la pantalla abatible. En fotografía tiene un 8000avo del segundo de obturación, igual que las cámaras profesionales. Tiene bastante buena protección contra polvo, humedad y también un poquito de agua. O sea, no la puedes meter en un cubo de agua, pero sí tiene cierta protección. Usa las mismas baterías, igual que... Fíjate que las cuatro cámaras que he comentado usan exactamente la misma batería. LPE6, ¿dónde estás? Laura, ¿dónde estás? Bueno, ahí está. Esto es importante para mí, porque tengo un montón de baterías y tienen que ser compatibles. O sea, no puedo comprar dos modelos de baterías. O sea, esta mochila tiene una cierta capacidad, ¿no? Entonces, las cuatro cámaras tienen esto en común. Las cuatro cámaras son Canon. Y, al final, lo que he decidido es lo siguiente. Ahora mismo, gano más de vídeo, producción de vídeo, un poco fuera de lo estándar, no vídeo como este, el que estás viendo, igual estamos hablando de vídeo vertical, igual estamos hablando de anuncios, de trabajar con ciertas empresas que quieren un estilo de vídeo un poco más peculiar. Esto lo puedo hacer con la 80D. Con la 80D y la 70D también puedo hacer fotos. Ok, igual no son tan buenas con baja luz, igual no tienen tan buena ISO como la Mark III o la Mark IV, pero ahora mismo, hasta que llegue el verano y la temporada de las muchas fotos, dije, voy a esperar. Porque igual aparecen otras cámaras en el mercado que sean más adecuadas para fotografía o igual consigo ahorrar más dinero para algo de tipo 1DX Mark II. Sin embargo, ahora sí necesito segunda cámara, he decidido comprar la Canon EOS 80D. Voy a seguir con las cosas que me gustan. Esta cámara tiene Wi-Fi. A través del móvil yo puedo no solamente hacer lo que antes se podía hacer con las cámaras, sino que puedo enfocar durante la grabación del vídeo y hacer un montón de cositas guay. Por otro lado, tiene el mismo tamaño y la misma forma que la 70D, algo que a mí me conviene, usar la misma batería, tiene el mismo tipo de pantalla, los mismos controles, las mismas opciones, un poquito mejoradas, pero sí me permite algo que yo no podía hacer con la 70D, como por ejemplo, grabar a Full HD a 50 o 60 frames por segundo.
ves que esto es importante porque me permite también mejorar la calidad de este canal de YouTube, pero también la calidad de otros canales de YouTube que yo estoy gestionando, tanto míos como ajenos. Por lo cual, esta cámara me da ciertas cosas que no me da ninguna otra. Al mismo tiempo, vale alrededor de 1000 euros. ¿Qué pasa? Pues que si yo me compro esta cámara por 1000 euros, dije, imagínate que se rompe. Pues me compro otra. Y tampoco me va a asustar tanto, ¿no? Sin embargo, si compro la 6D Mark II y se me cae, se le rompe la pantalla, pues mira que me voy a enfadar, ¿sabes? Porque 2000 euros son 2000 euros. Pero por 2000 euros puedo comprar dos cámaras 80D que te pueden dar una imagen 100% cinematográfica a un nivel muy alto en cuanto a calidad. Puedes grabar en MP4, en MOV, en baja compresión, en alta compresión. En cuanto a vídeo, en fotografía tienes 24 megapíxeles, tienes 45 puntos de enfoque. Aparte del sensor, que no es full frame. No sé, tampoco es una mala cámara. Y teniendo en cuenta que es por 1000 euros. Aparte de esto, cabe mencionar que cuando estás mirando a través de esta cámara, ves el 100% de lo que capta el objetivo. Con la 6D Mark II no es así. A propósito, no porque no pueden hacerla de esta forma, sino porque no quieren, para que no sea una cámara completa, según mi opinión, otra vez. Entonces, a través de este visor yo veo el 100% de la imagen que veo el objetivo, y esto me permite realmente saber lo que estoy haciendo. Otra cosa que me he comprado junto con la cámara es un objetivo nuevo, es el 10-18 mm de Canon EF-S, diseñado para cámaras APS-C, extremadamente ancho, o sea, muy abierto, 10 milímetros, es una auténtica pasada por el precio que tiene. O sea, prácticamente lo que he hecho es un kit, el kit más barato que existe, con las características pro de vídeo, para poder utilizar este kit, tanto para trabajos profesionales, para empresas, como también para trabajos personales, no solo en este canal, sino también en otros canales o incluso tipo vlog. Porque si calculas el peso total de la 80D más este objetivo, que el objetivo concretamente pesa 240 gramos únicamente porque es de plástico, pero al mismo tiempo es muy bueno comparándolo con otros objetivos con los que hace competencia, pues este está al nivel. Por lo cual, ¿para qué gastar el doble o el triple? Y he dicho, mira, voy a comprar esta cámara con este objetivo y voy a tener un kit completo de dos cámaras con unos cuantos objetivos perfectos para grabar entrevistas, vídeos profesionales, anuncios, también para hacer fotos. Tengo ya también cámara de repuesto para hacer fotos. Y por otro lado, el hecho de que no tiene full frame, un sensor completo, te das cuenta de que es como una regla. Que en plan, si no tienes una cámara full frame, ¿ya no eres pro? Pues mira, si tú me vas a criticar en los comentarios, está bien, no pasa nada. Sigue con tu full frame o sigue creyendo a la gente que dice que si no tienes full frame no puedes ser profesional. Y mientras tanto, como otra persona dijo en los comentarios, yo voy a trabajar con la 80D y voy a cobrar más de lo que tú cobras trabajando con la 5D Mark IV. ¿Es posible? Totalmente. Lo empecé a hacer con la 60D. Empecé a cobrar bastante más de lo que cobran personas con 5D Mark II en aquel entonces. Me pasé a la 5D Mark III, luego compré la 70D, ahora estoy con la 80D. Tal vez en el futuro, si consigo ahorrar suficiente pasta, pues sí compraré la 1DX Mark II, porque es una cámara impresionante para fotografía, pero también muy pesada. Aparte de ser también buena para vídeo, tampoco la puedo utilizar para cualquier cosa. Así que, de momento tengo un kit perfecto. Y para las personas que estaban hablando de la Canon EOS R, de la M50, de la Sony, de las Olympus, mira chicos, no tengo nada en contra de estas cámaras, pero tenéis que entender una cosa. Yo trabajo de esto. Yo vivo de esto. Y para mí, a mí me da igual lo que dicen las modas y me da igual lo que dicen los anuncios de Canon, ¿sabes? A mí lo que me importa es tener seguridad de que yo puedo cumplir con mi trabajo y hacer
mejor mi trabajo de lo que espera el cliente que me está pagando bastante por lo que estoy haciendo. Esto es lo que a mí me importa. Me da igual si es la EOS R, si es la M50 o la 10D. Es que me da igual. Si yo puedo hacer mi trabajo, hago mi trabajo. Y he decidido que esta herramienta es perfecta para mi trabajo, para los próximos meses. Después ya veremos. Después ya sí que va a ser una inversión un poco más significativa. Pero del momento, esta es la mejor cámara del mundo para mí. Ok, en este vídeo no voy a hacer una review detallada ni de la cámara ni del objetivo. Esto lo quiero hacer en otros vídeos. Os quiero mostrar realmente la capacidad que tiene esta cámara, porque seguramente entre vosotros también hay personas que la tienen y no saben cómo exprimir lo máximo que se puede hacer con esto. Os lo quiero mostrar en una review dedicada y detallada a esta cámara y también en otra de este objetivo. Mientras tanto, os dejo enlaces en la descripción de este vídeo para que echéis un vistazo a los precios y las características detalladas tanto del objetivo como de la cámara, porque es un kit perfecto, especialmente si le ponemos un micrófono encima para vlogs, para trabajo en vídeo y también para fotografía. Ah, un último detalle. En el vídeo anterior, a propósito, moví un poquito los colores. Los cambié un poquito de los vídeos anteriores para engañaros. Y muchos cayeron en la trampa. Pero había una chica... Fijaros que normalmente la gente piensa, no, si es que las mujeres no son tan buenas fotógrafas. No sé por qué existe este pensamiento, si las mujeres ven más colores que los hombres. Pero bueno, pero había una chica que dejó un comentario. Oye, Julián, ¿no será la 80 de la que estás utilizando con el 35 Art? Dije, sí, ¿cómo lo sabías? Y me dice, bueno, eso lo podéis ver en los comentarios. Y me dice, no, es que yo tengo la 80D, lo uso con el 35 Art de Sigma y para hacer cosas para mi marido, para grabar vídeos y tal. Y dice, cuando vi el vídeo, pude reconocer ciertas cosas. Fíjate qué curioso, o sea, estas cámaras tienen carácter. Y no digo que las demás son malas, ni la GH5, ni la EOS R, simplemente... no son tan buenas para mí. Para ti igual son mucho mejores que la 80D. Pero en uno de los siguientes vídeos, pues sí haré una review más detallada para mostraros todo lo que yo sé hacer con una cámara como esta. Así que, mientras yo hago esto, estoy feliz. Y si no te ha gustado el vídeo, dale a no me gusta. Si te ha gustado, dale a me gusta. Estas cosas ya están fuera de moda, ¿verdad? Bueno, si eres nuevo, suscríbete. Lo que quiero decir es que este vídeo está acabando. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima, chicos. Chao.